¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer una receta, pero yo en realidad voy a hacer dos, pero hoy día hacemos una. Es una ensalada hecha con estocafiso. ¿Qué es el estocafiso? El estocafiso es el merluzzo, pero essiccato, o sea, deshidratado, ok, bajo del sol. El merluzzo también se encuentra como bacalao, que es bajo de la sal. Lo que tenemos hoy en esta receta, bueno, usted con esta misma receta puede utilizar l'uno o l'otro, no pasa nada, te va a quedar espectacular. Pero lógicamente, si encuentra esto deshidratado, te va a quedar súper bien. Pero la cosa más importante es que ya sea hidratado. Que te lo enseño. Esto es el merluzzo, ok, el estocafiso, lo stocco. Y se encuentra en todo el mundo. Mira, ya esto está ya hidratado, ya está listo, ya se puede cocinar y todo. ¿Y qué es esta? Esta es la parte de la barriga, o sea, la parte de acá, ok. ¿Y por qué también la vamos a utilizar esa parte? Porque esa parte es increíble. Es una de las partes más preciadas, más rica. En ese momento parece muy dura, ¿ok? Se ve muy así. Pero una vez que la vamos a cocinar, te va a quedar súper, súper suave en la parte espectacular. Más que todo para hacer la parte de la mantecatura, para hacer un espagueti, una pasta. Pero también con la ensalada, cuando encuentras tu pedacito, te va a quedar súper, súper bien. ¿Y con qué la vamos a hacer la ensalada de hoy? Porque de esto estamos hablando. Con papas, tomate, aceitunas, este tipo de alcáparas en flor. Eso no son alcáparas normal, no es la flor dell'alcapara, el frutto dell'alcapara, que tiene la semilla dell'alcapara. Y no, no solo eso, vamos a ver todos los ingredientes y comenzamos nuestra preparación, pero primero vamos con la sigla. ¡Ole! Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para esa preparación. El primer ingrediente, lógicamente, es el estocafiso o el bacalao. En ese caso necesitamos 600 gramos. De papa, cualquier tipo de papa, necesitamos el mismo peso, 600 gramos. De tomate, 200 gramos. Ok, entonces una tercera parte del peso dello estocafiso. Después, ajo, ají picante, unos 100 gramos de aceitunas. Esta alcaparita particular, si la encuentra, si no la encuentra, no pasa nada. Perejil picado, lógicamente. Pimienta negra, aceite extra virgen de oliva, bueno, ok, y sal. Estos son los ingredientes. El último es un poquito de orégano. Esto es orégano seco espectacular, da chuparse los dedos. Como ya le he dicho, no voy a utilizar todo ese pedazo para la receta de hoy. Voy a utilizar solo una pequeña parte, ok, solo unos 600 gramos. La primera cosa de hacer, como puede ver, es eliminar todas las espinas, porque siempre hay espinas que están escondidas abajo de la piel, en esa parte, en esa o sea, en la mitad. Hay que tocarlo, hay que manipularlo bien, ¿ok? Para ver dónde se encuentran todas las espinas. Aquí normalmente hay, pero ya aquí la sacaron. Bueno, aquí hay algunas, ya la vamos a sacar. Perfecto, en esa manera. La piel, muchas personas me preguntan, ¿qué hago con la piel? ¿La dejo? ¿La saco? Yo te digo, la piel se deja, ¿ok? Porque es muy rica y se come. Pero hay personas que no les gusta la piel, entonces yo le enseño cómo hacer para sacarla. Como puede ver, sale muy rápido, pero créeme, mejor que la deja, porque vas a perder un sabor muy rico. Pero si no te gusta, que no te gusta, y la quieres sacar por una razón o por la otra, mira, esa es la manera correcta para poderla sacar sin ningún tipo de problema. Mira, perfecto, aquí tiene el filete sin piel, limpio. Yo la otra parte la voy a dejar con la piel porque se come, porque tiene un sabor muy, muy rico. La única cosa que puede hacer, por si acaso, si tienes alguna pequeña escama, rasparla con un cuchillo, ¿ok? Nada más. Esta es la parte de la barriga. Como puede ver, en la parte de la barriga, nella parte externa de la barriga, siempre hay espinas. Estas son espinas de conjunción.
entre la barriga alta y la barriga baja. Y mira, mira, aquí simplemente haciendo de esa manera se van a eliminar. Como ya te he dicho, tiene que manipularla bien. Si por si acaso no encuentra la barriga, porque no en todo el mundo tienen la barriga que la tienen lista, porque normalmente en Italia esta barriga se utiliza no solo para hacer esta receta, también se utiliza para hacer un espagueti y queda súper rico, o también se utiliza para hacer como involtini, se hace como un relleno y se cocina nella salsa di tomate e creme, è da chuparse los dedos, è una receta super increíble. Però, bueno, por si acaso la encuentra, ya te enseño cómo se limpia. Mira, esta espina son muy dura, muy peligrosa, más que todo para los niños, entonces hay que eliminarla bien, hay que manipular bien, bien, bien. Luego se corta así, en pedacitos, de ese tamaño. Una vez que está cocinada, la barriga se pone como crema, casi va a derretirse. Ahorita parece dura, pero después ya va a desaparecer casi completamente. A continuación, poner todo el bacalao o lo socafiso adentro de una olla y comenzamos a pelar las papas. La papa la pelamos, la ponemos en una bowl con agua fría, porque si no se van a poner negra, ¿ok? Para eliminar el exceso de almidón que tiene. Después la cortamos en cubitos más o menos de un centímetro y medio. Esto, como te gusta, un poquito más grande, un poquito más pequeño, no pasa nada. No es importante. Lo importante es que todos sean regulares, o sea, que todos sean más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque si no, uno grande necesita un tiempo de cocción más largo y uno pequeñito ya está cocinado, se va a derretir. Bueno, que sean más o menos todos del mismo tiempo, del mismo tamaño. Después lo ponemos adentro de una olla con agua, lo lavamos bien para eliminar el almidón, ¿ok? En exceso. Y cuando el agua queda limpia, ahí también lo ponemos adentro de la olla junto con el pescado. Le añadimos también los 2-3 dientes de ajo adentro, así, y le vamos a poner agua. ¿Cuánta agua le ponemos? No le ponemos mucha agua. Tenemos que ponerle agua justo para cubrir. Mira, aquí, ya, no más, ¿ok? No tiene que cocinar con mucha agua, porque si no, vamos a perder mucho el sabor, ¿ok? Ahí, esta es la justa cantidad de agua. Encender el fuego, y cuando llega al punto de hervir, le añadimos la sal, ¿ok? Y bajar el fuego y seguir así la cocción a fuego medio con la tapa un poco abierta por 20-25 minutos. Depende de cuándo serán cocinadas las papas. O sea, depende de cómo la cortaste. Si la cortaste un poquito más gruesa o un poquito más finita. Ahora, ya el tiempo de cocción ya se terminó. Se acabó. La sacamos bien todito aquí y ponemos todo adentro de una bowl y esperamos que se va a enfriar un poquito, ¿ok? Tiene que ponerse tibio, pero para que se ponga tibio, más o menos, digamos, a temperatura ambiente, lo vamos a dividir y vamos a sgranar, así se dice en italiano, los pedacitos de la carne, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es la justa, digamos, justo tamaño de cómo lo vamos a comer. Lógicamente, si te gusta ponerlo más grueso, lo pones más grueso. Pero para hacer bien una ensalada, para que tenga un justo equilibrio, es mejor hacerlo así como lo estoy haciendo. Ya, ¿ok? Perfecto. Y de una, en una bowl, ponemos toda la pulpa, toda la carne. En otra, le vamos a poner, le vamos a dejar las papas. Ya. Aquí ya me salió también un pedacito de la barriga que ahorita te quiero enseñar en particular. Espera, deja ver si me encuentro un pedacito ahí. Mira, mira cómo es. Esta es la barriga. Era un pedacito grueso y todo. Ya desapareció, como te he dicho. Ok. Y cuando lo vamos a probar, te vas a dar cuenta que es súper, súper, súper suave. Súper increíble da chuparse los dedos. Una cosita más que puede ver es que las papas no se han derretido, no están dañadas, están divididas, están perfectas, están perfectamente cocinadas, pero no están como en purea, ¿ok? Y después te voy a enseñar la manera en que vamos a mezclar todo para que queden así, porque es importante, ¿ok? Porque la alta cocina esto quiere, ¿ok? También el sabor. Ahora, pero vamos a ver cómo limpiar y cómo cortar el tomate. Yo estoy utilizando ese tipo de tomate y lo voy a cortar así, en esa manera.
Usted puede utilizar cualquier otro tipo de tomate. La única cosa que tiene que aprender de esta receta es eliminarle esa parte blanca del tomate, ¿ok? Después cortarlo no en pedazo muy muy grueso, pero tampoco no tiene que cortarlo, no tiene que picarlo en un pedazo muy pequeño y sacar, eliminar toda la semilla que están adentro. Con toda la baba de la semilla, porque esta hay que eliminarla, porque hay que eliminarla. Así tiene que quedarte solo la pura pulpa del tomate. La razón es muy simple, porque si no, una vez que preparamos la ensalada, toda esa parte, la acidez, todo el líquido, cuando ya le ponemos la sal, se va a derretir y no va a dañar la ensalada, ¿ok? Esto es fundamental, porque ya va a bajarse todo ese líquido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo limpiamos así el tomate y no vamos a tener ningún tipo de problema. Nuestra ensalada se va a quedar súper, súper perfecta. Recuérdate la medida, ¿eh? En este caso son 200 gramos de tomate. Mira, esto es lo que utilizamos y esto lo que se elimina. Como te había dicho antes, las papas, mira que tienen su perfecta forma. Ok, ya se pusieron un poquito más tibia, no fría. Pero digamos que ya están perfectamente a la temperatura, digamos casi temperatura ambiente. Le añadimos perejil, un poquito de pimienta que la vamos simplemente a moler y un poquito de aceite extra virgen de oliva. Bueno. Ya, le ponemos un poquito de aceite extra virgen de oliva. Bueno, también le podemos poner, si quieres, un poquito de sal. Sí, bueno, hay que probarla y le pone también un poquito de sal. Ya esta ensalada así, hecha así, es muy rica. Usted la puede poner como como acompañamiento de cualquier tipo de receta, ¿ok? A base de pescado y te queda súper, súper rica. Para que no se dañen las papas, para que no se van a destructurar, para que se puedan mezclar sin romperlas bien, ¿qué hacemos? La pasamos todos en una bowl. Y en la otra bowl, en una bowl y en la otra bowl, pero lógicamente poniéndole el aceite extra virgen de oliva, porque el aceite extra virgen de oliva hace como una protección, ok. Esto es fundamental. Y como puede ver, la papa va a mantener su forma, su estructura. Si no la hacemos así, se van a derretir totalmente. Ya le puse también un poquito de orégano. Ahorita vamos a terminar la preparación con los otros ingredientes. Las aceitunas, usted puede utilizar cualquier tipo de aceitunas, el tomate. Este tipo de alcáparas. Sí, no encuentra este tipo de alcáparas porque no en todo el mundo se encuentran este tipo de alcáparas. Puede poner algunos de estos chiquititos, ok. Esta es el fruto de las alcáparas. La otra alcápara clásica que se utiliza normalmente son los flores de la alcápara. Mira que tiene la semilla dentro, ok. Eso es el fruto de la alcápara, súper, súper rico. Lo grande, como te he dicho, si por si acaso lo encuentras, lo corta por la mitad y lo chiquitito lo pones así adentro. Esto es un ají, no es muy picante, es un ají verde, muy sabroso. Tiene un sabor increíble y no se puede no poner. Lógicamente, si tienes niños, como que tienes una pequeña, pequeña parte de picante, no le ponga. ¿Ok? Para cerrar la preparación, un poquito más de aceite extra virgen de oliva, porque tenemos que mezclar. Arregla también con la sal, como ya te he dicho, lo pruebas, una papa, prueba un tomatillo, después que lo ha mezclado bien, así que lo va a poner de una bowl a la otra bowl y mira, todo va a mantener su estructura y todos los colores se van a distribuir uniformemente y créeme, parece que no, pero esa receta no es caliente, entonces que te da perfume, perfume, perfume en la casa, pero en la fase de cocción ya tu casa tiene un buen olor, un buen perfume. Y esta es la ensalada súper espectacular que tienes que probar. Yo la probé y le faltaba una puntita, puntita, puntita de sal y ya está. Y ahora a comer. Muy bien, lo agradezco mucho por su atención. Le recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir ese video con todos sus amigos y darle un like porque para mí es muy, muy importante. Y también le recuerdo que en mi sitio internet, esto que está viendo ahí en la pantalla, encuentra todos mis videos recetas en italiano y también en español. Y ahora sí, a comer porque tengo hambre. Y mi pregunta es la misma de siempre.
¿Sara buena o no sara buena? No sé, no sé. Ragazzi, quando si parla di patate io esco sempre fuori di testa. Comunque, è l'unico frutto dell'amore, è l'insalata di stocche patate. Fagliela vedere, ma che meraviglia, ma che sbeda, ma che cosa non è? Ma poi, con i prodotti giusti. Andiamo a fare la prova dell'assaggio, ebbene sì, ebbene ok. Vieni qua, vieni qua, vieni, 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 che facciamo vedere. Allora, andiamo, io stavo cercando, innanzitutto, due cose fondamentali. Questa è la parte della pancia, vi ricordate che era la parte molto dura? Guardate com'è diventata, tenerissima, guardatela, eh? Importante, eh? Si scioglie letteralmente in bocca. Lo so che non è facile da trovare, soprattutto al nord, ma, mamma mia. È veramente qualcosa di pazzesco. Quella punta di peperoncino comunque si sente. Questa è la carne, eh? Mamma mia. Che delizia. Ecco, allora mi raccomando, ecco, ecco quello che è, perché poi dopo uno, vieni qua, faglielo vedere. Torniamo sul piatto a livello tecnico, vedete? Lavorare in questo modo con le patate, vedete che rimangono della loro forma, non perdono troppa parte di sé, non vanno a macchiare troppo, non si forma un pappone, mantengono la loro struttura. E quindi quando poi prendete la patata, ve la mangiate, viene fuori questa patata prezzemolata che ha questo profumo, questo sapore, questo aroma, ma non soltanto, se poi prendete insieme così, no, la patata e lo stocco insieme, poi siamo. Ragazzi, vedi il pomodoro? Guarda, fatto in questa maniera, eliminando quella parte interna, non perde liquidi. Vedi che sotto è perfetta la situazione. E poi, quando prendiamo, che delizia, però, ragazzi, mamma mia. Già lo sapete, ve l'avevo detto, Sbrem? No, Sbrem.